construye sentido común la comunicación audiovisual, como sabemos. Y construir sentido común, salvo que rompamos la tabla de la lógica, no puede ser patrimonio de unos, sino de todos. Construir sentido común a partir de nuestras experiencias, de nuestros contactos, de nuestros reconocimientos, es lo que ha venido a permitir, en términos democráticos, la nueva etapa de la comunicación audiovisual en la Argentina, cosa que deberemos agradecerles por las décadas a nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y hoy estas nuevas tecnologías, que son las mismas tecnologías creadas para generar las grandes crisis económicas internacionales, de las cuales salen empobrecidos el 90% del mundo y salen enriquecidos un grupo muy chico, que cada vez son más ricos, porque ellos mismos generan las crisis y ellos mismos generan las tecnologías que generan las crisis. Estas mismas tecnologías que son generadas también en lo relacionado con todo el audiovisual y que hoy se consume a nivel masivo, son generadas por estos mismos grupos en función de los intereses de mercado. Y este gobierno nacional y este proyecto nacional y popular tiene claramente decidido que hoy las tecnologías están al servicio del conjunto y no al servicio del mercado. Los medios de comunicación, de la soberanía, del colonialismo, de la tecnología, todas cuestiones que a veces se quieren poner separadas, pero sin duda forman parte de un mismo concepto, que es la posibilidad de consolidar y difundir culturas, de consolidar y difundir la diversidad en la igualdad de derechos. Que de eso se trata, en definitiva, el respeto por el otro. Entender que somos iguales en nuestra diversidad. Pero no iguales a partir de voces únicas impuestas, sino iguales a partir de la posibilidad de tener los mismos derechos en una sociedad. Derechos que no son solo aquellos derechos consagrados en las leyes, sino que también son los derechos de acceder a oportunidades, sobre todo los derechos de que haya una movilidad social ascendente, los derechos de tener una voz que se oiga y no estar sometidos a voces únicas. Hay que tener cuidado cuando se habla de la pauta oficial. Yo creo que en realidad lo que hay que mirar es qué pasa con la pauta privada. Yo creo que cuando se le da mucha difusión al tema de la pauta oficial, lo que está buscando es condicionar justamente la capacidad del Estado y tratando de llevar esa pauta hacia los medios dominantes. Y entonces lo que estaría haciendo es engordando cada vez más a esos medios dominantes y no cumpliendo el rol principal del Estado, que es igualador. Entonces, animémonos a pensar distinto, animémonos a realmente desafiar estas voces convencionales que lo que están haciendo es consolidando un esquema de dominación y de preeminencia de los medios concentrados. Y como son ellos los dueños de la voz que más se escucha, claro, ¿cómo van a ellos decir que la pauta privada debiera repartirse más igualitariamente, si esto lo que haría es levantarle la voz a otro?